Saludos y gracias por acompañarnos en esta transmisión nuevamente del programa de Facebook de su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy estamos desde la convención semianual de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología. Me acompaña su presidente, el dermatólogo, el doctor Rogelio Mercado, directamente desde Guánica, Puerto Rico. ¿Cómo se encuentran, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Aquí muy contento, ¿verdad?, de estar celebrando nuestra mini convención de dermatología. Decidimos hacerla en esta área, ¿verdad? Que hace tiempo no traíamos la mini convención a área suroeste, con una buena participación, cerca de 50 dermatólogos tenemos. En Puerto Rico, ¿cuántos son ustedes en Puerto Rico? Porque sé que han ido mermando con esto de la migración, ¿verdad?, de los profesionales. En Puerto Rico hay como 70 dermatólogos en total. 70, que es muy poco para la población que tenemos y los problemas también de piel que tenemos. Es correcto, sí. Las enfermedades. En el trópico, ¿verdad?, en los países solares es fuerte y hay muchas condiciones de piel asociadas. ¿Y qué temas van a tocar durante la convención, doctor? Tenemos temas variados. Ayer tocamos temas a lo que es androgenética, métodos no invasivos para reducción de grasa, tratamientos de peeling químico para condiciones benignas, manchas, condiciones precancerosas. Y durante el día de hoy, pues tenemos casos clínicos patológicos y el tema sobre aspectos médicos legales de la práctica dermatológica. Sobre los daños del sol a la piel, ha estado muy en el ojo público el cáncer de piel, precisamente por el caso de Dayanara Torres y de otras personalidades e influencers. Y qué bueno, ¿verdad?, que se ha generado esa concienciación. ¿Significa que más personas están acudiendo a su oficina, a la oficina de los médicos para...? Es correcto, sí, la noticia de Dayanara fue entre enero y febrero y desde ese entonces las paradas no llaman. Y la gente pues se preocupa, que es bueno, ¿verdad?, que haya esa preocupación, ¿verdad?, por las cosas de la piel y sobre todo de la prevención, ¿verdad?, que mucha gente no toma en serio lo de la protección solar y es lo más importante, ¿verdad?, para prevenir los daños futuros. Precisamente en nuestro trópico, ¿verdad?, donde además después del huracán María hay menos vegetación, estamos más expuestos y, bueno, mucha gente hace actividad al aire libre. El uso de protector solar en Puerto Rico, ¿usted ha visto un cambio desde su práctica al día de hoy de que, pues sí, las personas lo utilizan? Sí, por lo menos de los pacientes que siempre se lo orienta y son bastante fieles, ¿verdad? Hay que orientarles sobre el uso adecuado, ¿verdad?, las especificaciones, que tenga un SPF 30 o más, que sea de amplio espectro, reaplicarlo cada hora. Si sale del agua, pues hay que volverlo a reaplicarlo cada vez que se seque con la toalla. Claro, son aspectos que a veces las personas no conocen y que es importante. Claro que sí, y ya escucharon, es sobre 30. Menor de eso realmente no hace gran efecto. ¿Qué otros problemas dermatológicos abundan en Puerto Rico? ¿Cuáles son los más predominantes? Por el ambiente cálido, pues se acercan las dermatitis atópicas, una de las condiciones comunes, igual que se ven muchos casos de psoriasis también. En Puerto Rico, la dermatitis atópica, ¿exactamente cómo se manifiesta, doctor? La dermatitis atópica, el síntoma primario es el picor intenso y el enrojecimiento. Eso va de la mano y muchas veces comienza con el picor y el paciente se rasca demasiado, que entonces suelen los cambios secundarios en piel, ¿verdad?, que son las escoriaciones y la liquenificación, que la piel se pone engrosada. ¿Y qué lo provoca? La dermatitis atópica, no se sabe la causa específica, es una disregulación del sistema inmunológico, que aumentan ciertos, ¿verdad?, factores del sistema inmunológico que están involucrados en la patofisiología de las alergias. Y con las alergias, pues hay otras condiciones comórbidas que se ven con la dermatitis atópica, por ejemplo, la rinitis alérgica, el asma, la conjuntivitis alérgica. O sea que es muy probable que esa persona que ya tiene un historial de alergias nasales, asma, etcétera, también en algún momento de su vida tenga dermatitis atópica. Es correcto, sí, o en su familia. O en su familia. Sí. ¿Qué consecuencias puede tener el no tratarlo o el que, por ejemplo, no se identifique a tiempo, ¿verdad?, y pueda evolucionar? Las complicaciones, infección, ¿verdad? Muchos de estos pacientes pues, se rascan y de las uñas pues tienen bacterias y se infectan, a veces necesitan hospitalización para tratar esas infecciones. Aparte de que si se rascan mucho, pues hay cicatrización, cambios en la coloración de la piel. ¿Y qué otros problemas, aparte de, hemos hablado del cáncer de piel, de la dermatitis atópica, algún otro problema dermatológico que abunde en Puerto Rico hoy día? La psoriasis. La psoriasis. Psoriasis, sí, ¿verdad? La psoriasis
tiene una prevalencia entre 2 a 3% de la población. Y es un problema común, ¿verdad?, que causa mucha morbilidad en los pacientes. Y eso, pues, hay unos factores genéticos, inmunológicos, que lo provocan. Inmunológico, ¿verdad? Una condición autoinmune. Y también tiene factores genéticos. O sea, son múltiples factores. Sí, que es muy probable que una persona que, si tiene un familiar con psoriasis, también pueda tener propensidad. Sí, hasta un 30% se cree que se ve en familia. ¿Cuáles para usted, digamos, son las principales causas de problemas en la piel? Nosotros en esta sociedad de consumo estamos utilizando muchos productos también y estamos expuestos a muchos cambios, ¿verdad?, de condiciones atmosféricas o climáticas. ¿A cuál usted le podría atribuir? Quizás a la ingesta de alimentos. En cuanto a ingesta de alimentos, en el caso de la dermatitis atópica, se ha encontrado relación cuando son niños. Ya después de adultos es bien poco común. En cuanto a factores ambientales, el polvo del sitio Sahara, esporas de hongo, el calor, detergentes, químicos, pues sí pueden alterar la dermatitis atópica. Qué bien, o sea que todo eso lo tenemos abundante en Puerto Rico, sobre todo en nuestra condición tropical, en la exposición al sol. Doctor, ¿algún invitado durante la convención que tenga una ponencia que quizás amerita reseñarse? De todos los que han invitado durante este fin de semana. ¿De tema general? Sí, de tema general. Sí, ¿verdad? Hemos aprendido, por ejemplo, que está la compañera doctora Rullán, que estudió aquí en Puerto Rico, ahora tiene su práctica en San Diego, y hablamos sobre los peelings, diferentes tipos de uso de peeling para diferentes funciones en piel. Claro, el peeling ha estado en el mercado o como, ¿verdad?, como tratamiento durante muchos años. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo ha cambiado, evolucionado ese peeling? Y si podemos describir para el que no conozca, ¿qué es el peeling? El peeling son sustancias químicas que causan, para describirlo en palabras, como una, como quemar la piel superficial. Que hace que la piel se salga. Se salga, si se despelleje la piel. ¿Verdad? Depende de la profundidad, se dan diferentes condiciones. Pero usualmente lo clásico, ¿verdad?, para tratar manchas, y cicatrices de acné y arrugas finas. Entonces los usos, que se usan para condiciones precancerosas, como las queratosis actínicas. Claro, ¿se considera un procedimiento cosmético entonces? Pues tiene aplicaciones cosméticas y tiene aplicaciones médicas. Médicas, que en el caso de las cicatrices, por ejemplo. Las cicatrices y las lesiones precancerosas. Ah, también. Algunos cánceres de piel superficial se pueden... ¿Se pueden tratar con peeling? Qué interesante. ¿Es contraindicado para nuestro clima, por eso del sol tan intenso? Bueno, se recomienda protección solar esos días, ¿verdad? Uh-huh. Durante y después de los procedimientos de peelings. Y ahora que entramos en el tema de la fase estética del dermatólogo, ha ido creciendo, hay una gran demanda, no solo por parte de las féminas, también los varones. ¿Qué es lo más reciente? ¿Cuáles son las tendencias en términos del uso de los procedimientos estéticos por parte del dermatólogo? ¿Qué es lo más que le piden? De procedimientos estéticos, lo más que se realiza son los rellenos dermales y el botox, que lleva años, ¿verdad? Pero de los procedimientos mínimamente invasivo con buenos resultados. ¿Verdad? Lo clásico es las féminas, pero ya cada vez caballeros pues están animando a hacer su procedimiento. Qué bien, así que, y además, pues el uso para el rejuvenecimiento, pues todo el mundo quiere verse más joven. Otro, ¿verdad? Añadiendo también está lo del trasplante de pelo. ¿Lo hacen los dermatólogos? Los dermatólogos también, sí, que eso más hacia los caballeros. Que otro procedimiento. ¿Requiere una subespecialización? No requiere subespecialización, pero sí un entrenamiento, ¿verdad?, en las máquinas que se utilizan para hacerlo. Qué bien, porque también sabemos que vienen piezas, ¿verdad?, artificiales para que el caballero se los pueda colocar, sí. Pero cada vez más la gente quiere que sea natural, que se vea natural. Ese implante, pues, ¿con cuánta, digamos, certeza se realiza? ¿Cuánto dura? Bueno, los resultados son permanentes. Permanentes. La duración del procedimiento pues puede durar varias horas. ¿Y es cabello natural donado? Solamente se remueve del área occipital. O sea, que es el cabello del propio individuo. Se remueve con diferentes instrumentos de succión o quirúrgico y se implantan en el área donde falta el pelo.
Y se hace mucho en Puerto Rico. Se hace, sí, en varios dermatólogos que lo hacen. Qué bien, porque ya sabemos también que muchas personas a veces viajan a otras jurisdicciones para hacerse procedimientos dermatológicos, sobre todo cosméticos, y también vemos las complicaciones, ¿verdad? Los riesgos que eso conlleva. Quisiera aprovechar usted como presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología, ¿cuáles serían, digamos, las posibilidades negativas de poder viajar a otra jurisdicción para hacerse procedimientos? ¿Verdad? Importante que aquí en Puerto Rico, pues todos los dermatólogos estamos capacitados, estamos acreditados, certificados por la Academia de Dermatología y el Board de Dermatología. Eso pues da una garantía de que estamos certificados, ¿verdad? A veces en el exterior no se sabe qué certificación tiene esa persona, la higiene de las facilidades, ¿verdad? Que puedan tener diferentes complicaciones. Aparte de que va a hacer el procedimiento en el extranjero, regresa a Puerto Rico, ¿quién te resuelve si tienes alguna complicación? Eso es lo complicado. Claro, podría ser no solamente más costoso, sino un gran riesgo para la salud de ese paciente o esa paciente. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones, mucho éxito este fin de semana. Nosotros vamos a ir una breve pausa y vamos a regresar para continuar hablando sobre dermatitis atópica con varios profesionales de dermatología. Así que vamos a la pausa, regresamos en breve. Saludos, regresamos a la convención semianual de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología. Me va a acompañar en unos minutos la dermatóloga Eneida de la Torre para hablar sobre el tema de la dermatitis atópica. Estamos en esta convención donde, entre otros temas, ese es uno prioritario y ella es una experta. Hemos conversado con ella en otras ocasiones y la tenemos acá con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? ¿Y usted? Todo muy bien. Ya introdujimos un poco el tema con el presidente de la sociedad, pero queríamos ya ir definiendo y conocer cuándo es que primero se manifiesta la dermatitis atópica. Pues usualmente la dermatitis atópica se manifiesta desde la niñez, aunque sí hay un porcentaje de la población que la puede desarrollar en la adultez, siendo la presentación más común la dermatitis en las manos, pero sí es bien común que desde los niños podamos ver esa noción, ¿verdad? Y esa presentación inicial de lo que es la dermatitis atópica. Pues vamos a comenzar con esa etapa porque muchas veces hay distintas erupciones en la piel en los niños, en el área de los genitales por el uso de los pañales, estos desechables. ¿Cómo sabemos que es dermatitis atópica y no o alguna otra condición? ¿Verdad? Otra condición. Pues eso que mencionaste del área del pañal es bien importante. Porque usualmente lo más común que ocurre en el área del pañal es la dermatitis de contacto, pues lo mismo, por las secreciones, por el orín, por la excreta, ¿verdad? Eso es lo irritante. Y realmente la dermatitis atópica, en general, como la presentación inicial es que la piel esté reseca, pues donde va a presentar inicialmente en el área del pañal, porque el área del pañal usualmente es un área húmeda y por esa misma que es húmeda, pues que vienen los hongos y vienen los diferentes tipos de irritaciones debido al área del pañal. Así que la presentación inicial que tenemos en los niños es que van a presentar estos parchos de piel roja. Quizás en las coyunturas, ¿o no? Pues usualmente cuando son bebés lo van a presentar en las áreas extensoras. Ya cuando el niño va creciendo, pues va a tener la presentación usual de las áreas en el área antecubital, detrás de las rodillitas. Pero cuando son bebés, la presentación inicial más común es que estén toda la piel reseca, escamosa, roja. Y así es como podemos empezar a identificar la dermatitis atópica en los niños. ¿Y por qué le pasa eso a ese niño? Pues tiene que haber un historial familiar. Lo más común es este historial de pacientes con asma, con rinitis alérgica, o que ya en los papás también haya, sea obvio, ¿verdad?, el historial de dermatitis atópica. ¿Puede ser provocado por algún alimento? En los niños sí, también, porque es como decimos a todos los pacientes y muchas condiciones de la piel. Todos nacemos con los genes, pero hay algo en el ambiente que hace que se prenda ese gen. Pues, así mismo, en los niños pues, es bien común que la leche puede ser un detonante. Igualmente cuando le están introduciendo comidas, ya, ¿verdad?, ya cerca del año, que empiezan a desarrollar, a introducir las comidas, especialmente las avenas y este tipo de nueces, pues es que los niños pues empiezan a tener entonces
exacerbaciones de su dermatitis debido a los alimentos, pero es porque ya tienen algo de base, ya tienen usualmente una dermatitis de base y cuando se exponen a estos nuevos alimentos, pues entonces la dermatitis se exacerba. Claro, y hay que entender que aun cuando, digamos, esté contraindicado ciertos alimentos, ¿verdad? Como el maní, correcto, alguna gente es bien alérgica a la piña, correcto, como eso se fabrica en lugares donde a veces entran en contacto con esos productos, aunque el producto diga que no contiene maní, quizás como quiera provoca alergia. Correcto, es bien importante que también, si los pacientes ya han desarrollado alergia específicamente a esos productos, pues que se miren los productos, que si ese producto se ha fabricado en lugares donde produzcan productos con maní, pues los pacientes tienen que tener ese cuidado. Qué bien, ¿y cómo se trata esa temprana edad, esa dermatitis y con esa piel tan delicada? Pues usualmente ahí se complica un poquito porque como son infantes, uno no puede exponerlo a esteroides muy fuertes, porque su piel todavía está en desarrollo, es muy fina. Así que lo más importante es el cuidado de la piel. A esos bebés hay que tener bien consciente, ¿verdad? El cuidado diario, mañana y noche tiene que haber mucha humectación con jabones libres de perfume, con cremas libres de perfume. Sí podemos, según la necesidad, darle esteroides de baja potencia para mejorar, ¿verdad? Que los esteroides son antiinflamatorios, que es de baja potencia para ayudar con esa inflamación. Una vez el niño va creciendo, pues ya ahí la piel pues, se ve más fortalecida, pues entonces podemos subir la potencia de los esteroides, pero siempre lo que es el cuidado de la piel, jabones suaves para bañarlo, humectación a diario, es bien importante y evitar las cosas que sabemos que van a ser los detonantes de la dermatitis, ya sea el ambiente, es bien importante que esos niños estén en ambientes frescos, todo lo que es el calor, no es tanto el sol el problema, porque uno de los tratamientos de la dermatitis atópica es la fototerapia, que es ponerlo a unos rayos del sol. Realmente es el calor lo que lo exacerba, las texturas, hay que tener mucho cuidado con la ropa que se pone. Y evitar lo que sea sintético, más bien, correcto, ¿verdad? Correcto, se recomienda más ropa con algodón. Uh-huh. Y es bien importante también con cómo se lava la ropa. Hay que usar jabones también libres de perfume. Uh-huh. Usualmente no recomendamos utilizar suavizador en los pacientes de dermatitis atópica, porque sabemos que todo esto se puede concentrar, todos estos perfumes se pueden concentrar en las fibras de la ropa y exacerbarle las condiciones. Qué bien, hay más conciencia ahora sobre eso, doctora, correcto, porque pues tú ya oyes, ¿verdad?, a los futuros padres, a los que tienen niños, hablar de estos temas. Antes se desconocía por completo, correcto, el impacto de todo eso, ¿verdad?, de los químicos con los que se lavan la ropa, que se utilizan en la casa, y usted ha visto crecer una conciencia sobre eso. Correcto, ya los padres están más conscientes, saben que tienen que buscar productos que son más libres de perfume, y aunque todavía siempre está la conciencia, ¿verdad?, porque uno piensa en un bebé, le gusta el olor rico de los bebés y llama mucho la atención estos jabones y estas cremitas que tienen mucho olor porque uno quiere que huela a bebé, ¿verdad? Pero la verdad es que esto no es adecuado para los pacientes de dermatitis atópica. Tenemos que buscar productos que sean adecuados para su tipo de piel. ¿Y un bebé que tiene un episodio de dermatitis atópica lo puede tener más adelante en su vida? ¿Le puede repetir? Pues usualmente es variante. Los niños que nacen con dermatitis atópica pueden con el tiempo, mientras van acercándose a los 5 años de edad, usualmente la dermatitis puede cesar. Hay que tener mucho cuidado también porque estos pacientes hay que mirarlos de una forma holística. Lo que me refiero es que están más a riesgo de estos bebés de desarrollar bronquiolitis, de desarrollar asma. Así que son niños que hay que cuidar de cerca, ¿verdad? Y de tener un seguimiento con su pediatra, con su dermatólogo, para que su condición, tratarles de que inicialmente, si se tratan adecuadamente pueden seguir mejorando. Y ya usualmente a los 5 años de edad la dermatitis se va controlando, pero sí hay un porciento de la población que la dermatitis sigue empeorando, inclusive en la adolescencia pues continúa empeorando, pero sí hay estudios que demuestran que si un infante se trata con una humectación adecuada en los primeros meses de vida, puede prevenir hasta un 50% que esa dermatitis se siga desarrollando. Así que lo más que enfatizamos cuando los bebés nacen y padecen de dermatitis es una buena humectación adecuada para ayudar a esa piel a restablecerse y prevenir que puedan padecer una dermatitis más severa. Claro, y por supuesto, orientarse con su dermatólogo, correcto, sobre cuál es esa crema o ese, ¿verdad?, ese producto que debe utilizar, porque en el mercado hay muchísimos productos que se venden como adecuados para niños, para bebés, y realmente no lo son. Correcto. Preguntaba, usted mencionó que en la adolescencia, ¿verdad?, puede seguir hasta la adolescencia. ¿Hay factores, digamos, de cambios químicos u hormonales que puedan afectar la recurrencia de esa dermatitis? Correcto, los factores, se piensa que en la adolescencia los factores hormonales pueden ser un factor, por eso vemos una población que en la adolescencia para su dermatitis se controla
y hay otros que cuando llegan a la adolescencia se empeora. Claro, un poco con lo que pasa con el acné también. Correcto, así que eso depende de cada paciente, hay que ver cada paciente individual. Sí sabemos que si el paciente, como te estaba mencionando, de inicio tiene un cuidado de la piel y sabe cuidar su piel, usualmente es el tipo de paciente que en la adolescencia pues se va a mantener la dermatitis o va a mejorar. Pero tenemos el porcentaje de la población que en la adolescencia están expuestos a más cosas, intentan más cosas, especialmente en los adolescentes, pues están bien expuestos a probar en las chicas maquillaje, a hacerse tatuajes, a hacerse muchas cosas, el piercing y todo eso. Vemos que estos pacientes hasta pueden reaccionar adversamente. Un paciente de dermatitis atópica es un paciente que usualmente nos va a desarrollar alergias con las pantallas. Entonces, si se hacen muchos piercing, van a tener muchas reacciones alérgicas, tienen que tener cuidado con las prendas. O sea, que son pacientes que hay que seguir a través de la vida, y con un cuidado adecuado y con prevención podemos hacer que esta dermatitis esté más controlada. En el caso de esa dermatitis severa, difícil de controlar, ¿cuál es el tratamiento? Ya cuando la dermatitis está más severa, especialmente ya cuando estamos hablando en adolescentes o adultos, pues sí la podemos tratar con antiinflamatorios, que es lo que habíamos mencionado, esteroides, pero de más alta potencia. También tenemos opciones, ¿verdad?, de productos que no son a base de esteroides, que son antiinflamatorios, que también pueden ayudar a cierta población. ¿Qué pasa? Los esteroides siempre van a trabajar más rápido y van a ser nuestra primera línea de tratamiento. Igualmente es más fácil para aprobación de los planes médicos, pero sí tenemos opciones ya de antiinflamatorios para este tipo de inflamatorios que no son a base de esteroides, para otro tipo de pacientes. También es bien importante saber que la dermatitis atópica pica. Así que además de lo que ya hablamos del cuidado de la piel, es bien importante también dar antiinflamatorios y medicamentos para el picor a estos pacientes, que también les ayuda a controlar su condición. Así que muchas veces estamos, además de las cremas y el cuidado de la piel, estamos añadiendo medicamentos para controlar esta una inflamación, ya sea antiinflamatorios orales o ya sea antihistamínicos orales para controlar su condición. Y el picor sobre todo. Y el picor, que es el problema. Entonces ya estamos entrando en una línea de tratamiento, ¿verdad? Luego que hacemos todo eso con los pacientes y no funciona, pues ya tenemos ya en el mercado, lo que estamos viendo, ¿verdad?, son medicamentos que ya son inyectados para ayudar a la inflamación y trabajan en la cascada de inflamación de la dermatitis atópica. Pues tenemos mucho interés en el tema, nos están escribiendo, saludos a Anita Bonachera, pues está hablando sobre el problema de conseguir citas, lo hablé con el doctor Mercado, porque ustedes son pocos en Puerto Rico, la Correcto. Población es grande y aquí hay muchos problemas de la piel, así que pues sí, es algo que hay que trabajar. Yo siempre les recomiendo a los pacientes que cuando tienen una condición y le interesa, ¿verdad?, esa cita más temprano con los dermatólogos, hable con su médico primario, porque si el médico primario nos refiere al paciente, yo no conozco a ningún dermatólogo que cuando recibe una llamada de un médico primario para referir a un paciente, que no le demos prioridad. Así que si el paciente tiene la condición y su médico primario pues la ve y entiende que es una prioridad, que sea el médico primario también que se comunique con el dermatólogo y va a ver que no va a tener ningún problema en conseguir una cita. Comentaba al principio que en el caso de los bebés se confunde mucho, ¿verdad? Se puede confundir, un padre lo puede confundir, una madre, con otra condición. Correcto. Y está preguntando Ernesto Gutiérrez cómo diferenciarlo de la rosácea. Okay. Que también es una condición que un poco se parece. Lo que pasa es que la rosácea es una condición que se desarrolla en la adultez. Realmente, aunque podemos ya ver de la niñez niños que pueden estar predispuestos y tengan historia familiar, la rosácea es una condición de la adultez, así que la rosácea no la vamos a ver en niños. Si tenemos un niño que en la cara ya está presentando lesiones de enrojecimiento, pues lo más común es que sea dermatitis atópica y no rosácea. Qué bien. Y la rosácea, pues es otro tema que también tiene un tratamiento. Hoy día, conozco muchas personas que tienen rosácea. Se maquillan, tienen una vida totalmente normal, pero también veo que como que es más común. ¿Es más común que la dermatitis atópica, la rosácea? La realidad es que, como lo estamos hablando, depende de la población que estemos hablando. Ya en la adultez, pues sí, la rosácea es una condición más común, pero cuando estamos hablando en la niñez, pues la dermatitis atópica es una condición más común. Así que lo que pasa de todas estas condiciones, ¿verdad?, es que el conocimiento nos ha llevado y la discriminación de la información nos ha ayudado a que esto mismo, los pacientes estén más conscientes, busquen más información sobre sus condiciones de piel, y por eso se está viendo una incidencia aumentada de todas las condiciones de la piel, pero es porque la gente ya está logrando identificar. Claro, y hablando del tema. Ayuda a tiempo, que muchas veces es que tenían la condición y nunca lo sabían. Yo he tenido pacientes
que uno le dice, pero tú has visto a tus familiares, tienen esa condición, y no es hasta que uno se lo dice, que no han preguntado, y tenemos tienen familiares que nunca se han tratado una condición de la piel, y nunca han visto un dermatólogo, y es básicamente la herencia lo que tienen. Así que es bien importante, si usted tiene dudas sobre las condiciones de piel, buscar una cita con un dermatólogo, orientarse bien para tratarla adecuadamente, porque todas las condiciones que se tratan adecuadamente y se previenen, pues van a tener un resultado mejor que las condiciones que no se tratan. Claro, y algo que usted mencionó ahora, que no siempre lo hacemos, es también conversar con familiares para saber ese historial, para saber, mira, mami tenía esto, papi, abuelo, abuela, las tías, los tíos, porque pues es parte, ¿verdad?, de los ayuda a ustedes a hacer el seguimiento, hacer la identificación de la condición. Quería preguntarle también si puede haber un caso tan severo de dermatitis atópica que requiera eventualmente algún tipo de procedimiento cosmético o cirugía para poder reparar esa piel. Usualmente si se trata a tiempo, llegar a un tratamiento de cirugía no es tan necesario. Sí, los tratamientos cosméticos especialmente damos algunos tipos de láser para ayudar si un área se queda con mucho enrojecimiento luego de un tratamiento, o es uno de los tratamientos que podemos hacer, un tipo de láser para ayudar a ese enrojecimiento. Pero la realidad es que la dermatitis atópica es una condición que con cuidado médico se puede tratar adecuadamente y el paciente poder tener una mejoría sustancial. Pues hace un rato usted mencionó el nuevo tratamiento que existe, que son inyectables. Vamos a hablar un poco de eso. ¿En qué casos es deseable ese tratamiento o se utiliza el tratamiento? Pues ya estamos hablando de casos que son severos de dermatitis atópica. ¿En adultos? En adultos, pero ya tenemos aprobaciones también en adolescentes. Así que ya podemos dar esos tratamientos en adolescentes. Es bien importante que estos pacientes, pues son el paciente que a pesar de los cuidados de la piel que hemos hablado, a pesar de que hemos hecho cambios en dieta, a pesar de que hemos dado medicamentos antiinflamatorios, medicamentos por boca antiinflamatorios, el paciente no logra controlar su condición, pues ya son pacientes que tenemos que pasar a otra línea de productos, que son como productos inyectados, para lograr bajar esa inflamación. Y como mencioné anteriormente, son productos que van a trabajar directamente con la cascada de inflamación, van a pararla. Y lo primero que los pacientes empiezan a sentir es una mejoría en el picor, y eso es lo más importante. Porque el picor, esta condición se llama the itch that rashes. A eso se refiere. El picor es lo que empieza la erupción en la piel. Así que si nosotros logramos controlar el picor, por ende, el paciente no se va a rascar. Por ende, la condición no se va a exacerbar. Sí, no se produce la cicatriz. La cicatriz y la erupción y la quizás hasta infección. Las llaguitas no se van a infectar. Y es lo que muchas veces los pacientes atópicos de por sí tienen una deficiencia en lo que se llaman las defensinas, que son unas componentes que tenemos en nuestra piel para defendernos sobre las bacterias. Así que son pacientes que están bien predispuestos a infecciones en la piel. Son pacientes que están bien predispuestos a lo que es el impétigo, a infecciones virales, a las verrugas, a los moluscos. Así que son pacientes que la piel hay que cuidarla bien desde que son pequeñitos. Y esa erupción es lo que nos lleva a que muchas veces cuando el paciente se rasca y no puede aguantarlo, se abre la piel, se infecta y tienen que ser hospitalizados para controlar esas infecciones, porque las infecciones pueden ser tan severas que necesitan antibióticos por vena. Así que en la dermatitis atópica se puede tratar. Ahora tenemos una más variedad, ¿verdad?, de opciones de tratamiento que teníamos hace 10 años atrás. Y es bien importante, y seguimos recalcando, que el paciente tiene que evaluarse con un dermatólogo. Y lo ideal es que un niño que presenta con dermatitis atópica empiece desde pequeño a tratarse. Muchas veces, lamentablemente, tenemos pacientes que nos llegan de adolescentes que han tenido la erupción desde niño y nunca lo habían llevado a un dermatólogo. Y lamentablemente, pues ya son pacientes que una vez nos llegan en la adolescencia, ya sabemos que como fue una dermatitis que no se trató, pues estamos hablando que va a ser, por ende, una dermatitis más severa. Pero ahí también, si fue que acudió a un pediatra, es su médico primario, quizás tampoco lo refirió a un dermatólogo. Exactamente, ¿verdad? Muchas veces entienden que no es necesario. O no identifican el problema. O no identifican, o piensan eso mismo, lo que hablamos ahorita, la herencia. Ah, mis papás tienen la piel así, mis tíos tienen la piel así, todo el mundo en mi familia tiene la piel así. Pues por ende piensan que pues no hay nada para cambiarlo. Y sí, la verdad es que sí hay tratamiento y sí se puede mejorar. Pues vamos a hablar, porque ya tenemos preguntas, de remedios caseros que mucha gente utiliza para el picor, para las erupciones en la piel. En este caso, me está preguntando Carmen Ruiz si el agua de mar ayuda a la dermatitis atópica, por eso del yodo, me imagino, la sal. ¿Sí? Pues miren, en eso hay que tener mucho cuidado. La realidad es que sí, pacientes que están con inflamación,
un bañito en el agua de mar puede ayudarlos, pero es bien importante cuando uno está hablando de que voy a ir a la playa a coger y estoy en el agua de mar, quiere decir que por ende voy a estar cogiendo sol, por ende voy a estar cogiendo calor. Y hablamos ahorita que una de las cosas que se acerca a los pacientes de dermatitis atópica es el calor. Claro, y también hay que verificar que esa playa no esté contaminada. Correcto. Así que tiene que ser con cuidado. Un paciente que me pregunta, doctora, ¿puedo ir? Sí, usted puede ir, pero tiene que, número uno, igualmente las piscinas, número uno, tiene que protegerse del sol. Número dos, tan pronto salga, tiene que tratar de enjuagar la piel, especialmente cuando van a las piscinas. El agua de cloro se ha usado como tratamiento para pacientes de dermatitis atópica. ¿Y no se pega entonces la dermatitis atópica porque es autoinmune? Es una condición autoinmune, no se pega. Uh-huh. Sí, lo que se pegan son las infecciones cuando tienen infección en la piel. Así que esa es una de las razones por las que se usa el agua de cloro para pacientes con dermatitis atópica. Inclusive se les recomienda a los niños a los padres preparar tinas con cloro y agua para disminuir la cantidad de flora bacterial en su piel y de por ende disminuir el riesgo de las infecciones. Pero igualmente, una vez se enjuaga, tiene que enjuagarse, porque igualmente el cloro es irritante a la piel, así que tiene que enjuagarse y automáticamente tiene que humectar la piel, proteger la piel, porque si dejamos ese cloro pegado, ¿qué va a pasar? Va a irritar la piel. Así que todo se puede hacer, pero tiene que tener las medidas y las precauciones. Claro, y la orientación del especialista, que es el dermatólogo. Correcto. Otro remedio muy popular en toda esta región de América es el uso de la sábila o el aloe vera para condiciones de la piel. ¿Es contraindicado o está adecuado? Pues mira, hay pacientes que lo utilizan. Yo siempre les recomiendo que la parte de la sábila, lo importante es que no haya ningún componente de la cáscara. Porque lo verde. Se ha probado que es alergénica. Así que tienen que tener, si es frío y es para bajar la temperatura, sí lo pueden hacer, pero es bien importante que no tengan ningún componente de la cáscara porque es alergénica. Ya estas pieles están lastimadas, y entonces lo que hace, si uno usa un componente alergénico en una piel que ya está lastimada, automáticamente va a reaccionar. Pero son cosas que a veces no se conocen. El remedio casero que a mí más me encanta es la vaselina. La vaselina para nosotros es muy buena, ¿verdad? Y el tratamiento de base realmente para la dermatitis atópica por su efecto demoliente, ¿verdad? Y de restablecer la piel. Así y de protegerla porque forma una capa así protectora. El remedio casero que más preferimos los dermatólogos es la vaselina. Qué bien. Y todo el mundo debe tener un poste de vaselina en su casa. Pues vamos a seguir esa recomendación, doctora. Muchísimas gracias. Un placer, ha sido de nuevo bien interesante. De hecho, generó preguntas ahí, así que le invito a que más tarde vea el post. Lo comparta y además quizás conteste algunas preguntas que se nos quedaron en el tintero. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con uno de los decanos de la dermatología en Puerto Rico, el doctor Luis Ortiz Espinosa. Regresamos a la convención semianual de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatólogos. Hemos estado hablando sobre las distintas condiciones dermatológicas, principalmente la dermatitis atópica, y vamos a hablar con uno de los dermatólogos en Puerto Rico más reconocidos. Ha sido portavoz de muchas causas, el doctor Luis Ortiz Espinosa. También tiene su fundación, una fundación dermatológica, ¿verdad? ¿Cómo se llama la fundación? Bueno, tenemos la Fundación Piel, que es la fundación para el desarrollo de la dermatología en Puerto Rico, que la fundó el doctor Jorge Sánchez y me encargó que la presidiera ahora y que vamos a estar envueltos en muchas cosas, en el tratamiento, en la investigación y en la educación en la dermatología en Puerto Rico. Qué bien, hace falta, porque ya hablábamos con el doctor Mercado también sobre la conciencia que se ha creado por todos estos casos de personas famosas que tienen, han denunciado, pues han revelado, ¿verdad?, que tienen cáncer en la piel y otras condiciones, y pues hay más conciencia, la gente está bien interesada. Además, doctor, todo el mundo quiere verse bien, la piel es el órgano más grande que tenemos. Sí, yo digo que la piel es el órgano dentro del cual vivimos, o sea, la piel del cual vivimos. Cierto. Y a diferencia de los otros órganos que pues no se ven, pero la piel se ve, y la piel tiene un aspecto bien importante en la interacción social,
incluso sentimental, nos enamoramos de la piel de la persona. El efecto de las condiciones de la piel y de no mantenerla en su mejor estado o de padecer de enfermedades de la piel, el efecto ese es mental, emocional, social, es enorme. Y por eso la dermatología y todas las cosas que tratamos nosotros ha cogido tanta importancia en este mundo donde pues, no es solamente sentirse bien, sino hay que lucir bien. Claro, hay que verse bien. Cosas. Y por eso también la dermatología también cada día ocupa un espacio más importante en lo que es el tratamiento estético. Sí. Y sé que hay una gran demanda, doctor. En ese sentido, la gente está muy orientada sobre lo que los servicios y la disponibilidad de esos servicios en Puerto Rico. La realidad, la piel y en la dermatología incluye todo aquello que se ve. De hecho, nosotros que en nuestra especialidad, todo lo que vemos, el pelo, uñas, incluso los labios y todo, es parte de nuestra especialidad. ¿Y quién mejor para tratar de mejorar la apariencia de eso que el dermatólogo? Porque ahora mismo que salí de la conferencia de algo que está resurgiendo, los peelings. Hablé de eso. Sí, después de los peelings que se habían perdido en la historia, han resurgido. Pero para tú dar un tratamiento estético, tú tienes que conocer bien la piel. Tú tienes que conocer qué es lo que estás tratando, a qué profundidad está, qué es lo que tú vas a estar afectando, qué célula, qué mecanismo. Tienes que conocer la ciencia, doctor, detrás de ese organismo. Y mucha gente hace las cosas por a ojo por ciento o por experiencia nada más, pero se necesita experiencia y conocimiento. Y el dermatólogo debe desarrollar eso y somos los consultores de esa área. Y ciertamente, por las exigencias que tiene actualmente y cada día más, especialmente en la era de los medios sociales, el hecho de poderse ver lo mejor posible, la parte estética de la dermatología ha cogido una importancia enorme, pero no la podemos desligar de la parte médica, porque esas personas que buscan tratamientos estéticos tienen condiciones médicas. Hablando, como estaba hablando ahorita, de la dermatitis atópica, de la psoriasis. Todas estas personas también quieren verse bien, también vienen a nosotros buscando tratamientos estéticos. Y por eso la importancia del dermatólogo, que no solamente conoce lo estético, pero que conoce lo médico también. ¿A qué paciente se le puede hacer cosas? ¿Qué paciente no debe hacerse un tratamiento estético? Porque las contraindicaciones. Si tú no le vas a hacer a un paciente con una dermatitis activa ciertos tratamientos, pero no quiere decir que tú no le puedas hacer tratamiento de ayudarle con los rellenos, con los neuromoduladores y todas estas otras cosas que hacemos. Y le podemos dar tratamientos con láser, a unos sí, a otros no, pero es conocer la condición de la piel de la persona para poderle dar el mejor tratamiento. Pues recientemente, bueno, y es una controversia que resurge de vez en cuando, cada vez que hay algún paciente que va a otra jurisdicción, a otro país, a recibir tratamientos, entonces luego resulta que tiene problemas, incluso muertes. En ese sentido, pues en Puerto Rico hay muchas profesiones profesionales no ligados al área de la salud haciendo tratamientos médicos, sí, en salones de belleza, en salones de spa. Sí, sí, esto es un problema serio. Uh-huh. Y no es que no sean, ya no es si son o no médicos, es que lo hacen tratamientos muy invasivos, que incluso que algunos que yo ni hago, lo hacen en sitios, en lugares. No estériles, ¿verdad? Sí. Y ya no tanto que estén, porque yo recuerdo yo llevo ya 29 años de dermatólogo, el año que viene cumplo mis 30 años de dermatólogo, pero hubo un periodo donde un montón de personas de Puerto Rico se iban al extranjero a hacer ese procedimiento y así venían para acá. Ahora es acá, ahora la lucha es acá, ahora el problema es acá. Eso no es propio de aquí nada más, en Miami, mire, en Florida, en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, eso. La gente en la calle hace un montón de cosas y no hecha ni por ningún médico. Aquí estamos teniendo ese problema. Mire, y en Puerto Rico no hay necesidad de irse para ningún sitio tampoco a hacer ese procedimiento. La calidad del servicio entre los especialistas que tratamos las cosas de la piel, incluyendo los cirujanos plásticos, los oculoplásticos, los médicos, incluso médicos de otras especialidades que están preparados para ayudarnos en esto, es grande, no hay razón para acudir a esto y buscando economía, porque una de las cosas es esas ofertas que parecen mentiras, ¿verdad? Bueno, claro, a la larga salen más caros, sí, doctor. Tú no puedes hacer ciertos procedimientos por ciertos costos que se ponen, porque es ilógico, nadie va a regalar
un trabajo. Si un producto de relleno cuesta X cantidad y tú le cobras menos a ese a esa persona, no hay garantía. Es que lo estás buscando, ¿no? Estás usando otra cosa, tú no vas a pagar por hacer eso. No, y tratándose, doctor, de ese órgano tan importante que es lo que exhibimos todo el tiempo, o sea, hay que tener la certeza de la calidad del producto y la calidad del profesional y sus credenciales. Por eso es importante. Y como en todo, mire, si usted va a comprar algo o va a ponerle impermeabilizador, va a sellar su techo, usted busca a un sitio que lo pueda encontrar de aquí a 5 años, cuando, pues tú ve a un lugar que sepas que va a estar ahí la persona para poder dar una, responder. ¿Qué es el problema? Es fácil hacer procedimientos. De hecho, hay un montón de procedimientos y tratamientos que lo haría casi cualquier persona, pero responder por el efecto posible adverso no lo hace cualquier persona. Doctor, y nos pasa cada rato, que nosotros tenemos que estar respondiendo por los efectos secundarios de procedimientos que se hacen en la calle. Y ya cuando ocurre eso, doctor, quizás no hay mucho remedio. Bueno, muchas veces llegan bastante tarde, pero siempre hay opciones y siempre estamos para servirle, pero por favor, empiece por prevenirlo, yendo a lugares donde se puede hacer las cosas. No hay necesidad, vuelvo. Hay suficientes especialistas en Puerto Rico. Tenemos el orgullo, por ejemplo, la dermatología en Puerto Rico está sumamente avanzada. Ya en Puerto Rico tenemos de todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos todas las tecnologías de láser que hay en los mejores centros de Estados Unidos. Y nosotros ahora mismo tenemos hasta trasplante de pelo con robot. No tenemos que irnos a buscar por ahí cosas raras, irnos a otros países a buscando descuentos. Usted, si se lo hace en Puerto Rico, tiene la seguridad que los estándares de los servicios médicos en Puerto Rico son los mismos de la nación que es más reguladora, que es Estados Unidos. De hecho, practicar medicina en territorio americano y en Puerto Rico es extremadamente conservador y tiene que estar todo avalado por el FDA. Y eso es bueno porque te da una seguridad. No se está inventando ni se está haciendo cosas que no se deben hacer. Pues doctor, ahorita surgió esta pregunta, se la hago de nuevo porque a usted, verdad, estamos muy cualificados, pero también como hay tanta demanda, las citas a veces son para bien, bien tarde en el año. Quizás no hay para el 2020. No. Bueno, uno de los problemas en Puerto Rico en la dermatología es la cantidad de demanda versus la oferta, ¿verdad? En todo. Aún en lo estético, ya en eso. Sin embargo, tratamos, mire, usted insista. Si usted tiene un problema, insista que tiene que aparecer una. Y si se quiere hacer un procedimiento estético, insiste y explique, mire, porque los procedimientos estéticos, la cirugía y algunos procedimientos especializados son trabajados de una manera diferente. No es que tienen una prioridad, es que se citan diferentes, no son el mismo día, se reserva unos espacios porque no es lo mismo ver un paciente para una cosa que para una cirugía. Es como los médicos, que los cirujanos reservan un espacio para de horas para una cirugía. Pues nosotros tenemos que tener unos espacios para procedimientos que toman más tiempo. Pero busque y estamos tratando. Mire, yo he tratado en Puerto Rico de atraer a los dermatólogos jóvenes que están terminando, que en vez que se nos vayan para Estados Unidos, ofrecerles unas buenas oportunidades de trabajo en Puerto Rico con buen equipo, porque les gusta el millennial, les gusta las maquinitas, les gusta un ambiente bueno. Y eso es bueno para el paciente también. Pues tenemos que tratar de invertir en la medicina en Puerto Rico para hacerla atractiva, para que los profesionales que están terminando, los especialistas, se nos queden. Y eso ha sido la misión que he tenido yo en mis años, de tratar de tener esa tecnología. Pero realmente tenemos un problema serio con la cita. Por eso, de hecho, ahora mismo la Fundación Piel, que estamos que empezamos con ellos, hacemos clínicas a través de la isla. Ahora mismo vamos a estar el próximo sábado 16, un día como hoy, vamos a estar en el próximo sábado. ¿En dónde? Vamos a estar en Patilla. Ok, pues vamos haciendo una clínica gratuita para todo el mundo. Esa y vamos los dermatólogos para allá. Qué bien, pues espero que Anita Bonachera, que ha preguntado en varias ocasiones, ¿verdad?, sobre ese problema de no poder conseguir la cita. Lo mismo me ocurre a mí, por cierto. Pero es, bueno, además de la demanda, es que también pues uno tiene que insistir. Tiene que insistir y estar disponible también para, ¿verdad?, no poner tantas condiciones a veces, ¿verdad? Y las oficinas, definitivamente, las largas esperas. Aquellos que trabajan por cita exacta, sus citas se le alargan aún más. Uh-huh. Otros que trabajamos, pues, tratando de citar un montón y tratar de ver
todos los que podamos por problemas de la demanda y la oferta, pues lamentablemente el paciente tiene que esperar muchas veces mucho en la oficina, que no nos gusta, pero que no tenemos otra alternativa. Pero, tenemos, doctor, la alternativa de reducir más la posibilidad. Pero usted, como señala, están llevando también clínicas. Así que, por favor, Anita, anote que en Patillas el próximo sábado. El próximo sábado, 16 de noviembre, yo le he llamado como un regalo, un anticipo navideño, la Fundación Piel, que junto con la Sociedad Dermatológica, porque los dermatólogos todos pertenecemos a la Sociedad Dermatológica, a la fundación pertenecen dermatólogos, pero pertenecen médicos de otras especialidades y pertenecen compañías, pertenecen voluntarios y queremos que se unan. Vamos a estar haciendo un poquito más de campaña para que se unan a la Fundación Piel. Toda aquella persona que trabaje con algo de la piel o aquellos interesados en las condiciones de la piel, pacientes interesados. ¿Por qué? Porque nuestra misión va a ser educar a los médicos, pero también dar servicio a los pacientes algo muy importante, que los fondos que nosotros logremos a través de esta fundación, no porque las clínicas son gratis y todo eso, pero tenemos que aunar fondos para aumentar la educación a los dermatólogos y la investigación en Puerto Rico en cosas muy importantes para el desarrollo de nuevas terapias en dermatología y tratamiento. Sobre todo, o sea, dirigidas a la población puertorriqueña. No, eso es para nosotros, eso es para aquí. O sea, Puerto Rico tiene una situación muy especial. Aquí tenemos más enfermedades que en ningún sitio. Nosotros lo que no hay, que hay 10 casos en el mundo, hay uno en Puerto Rico. Además de que, aparte de todo, los puertorriqueños en todos lugares nos distinguimos. O sea, el puertorriqueño en cada lugar, sea en las artes, en la medicina, en lo que sea, nos distinguimos. Pero también, curiosamente, en condiciones médicas y en condiciones de la piel, tenemos de todo. Y necesitamos investigar por qué a nosotros nos da, cómo poder llegar más temprano al diagnóstico, cómo poder tratar mejor eso. Y para eso se necesita fondos, se necesita. Por eso aparece la fundación, que tiene el motivo de servir, pero también de adelantar la investigación y adelantar la educación en la dermatología en Puerto Rico. Doctor, antes de finalizar esa actividad que ustedes van a tener en Patillas el próximo sábado, ¿es a partir de qué hora y en qué lugar? Sí, vamos a estar, sí, es en Patillas. Y es ¿en algún centro comercial? No, es en el Centro Cultural de Patillas, donde está yo no he ido, pero voy a ir. Y está también la biblioteca, creo, municipal. Y vamos, yo no sé, vamos a tener que usar facilidades a la vuelta también, porque sé que no, el espacio no nos va a dar muy bien. Desde por la mañana. Sí, vamos a estar todo desde las 9 de la mañana, 9 y 30, hasta la 1 y 30, pero hicimos una actividad así parecida en Cabo Rojo, por aquí y cerca, se llenó. Y fueron 800 personas y estuvimos hasta las 6 y 30 de la tarde porque no nos íbamos a ir sin atender las personas. Hay mucha necesidad. Y bueno, le vamos que a llevar medicinas también. Incluso en estas clínicas nosotros hacemos hasta quemamos verrugas, hacemos biopsias. Hasta en Vieques y en Culebra hicimos cirugía de cáncer de piel también, porque sabíamos que si no lo hacíamos, eso era muy, muy, muy poco probable que consiguieran la alternativa de hacerlo pronto. Así que, pues, como se sabe que uno, cuando uno da, recibe más que a quien uno le da, como especialista, y de hecho, qué bueno, nos van a estar acompañando los residentes, que son los que están haciendo la especialidad, porque es bien importante en esa etapa temprana, y nos van a estar acompañando estudiantes de medicina, de algunas de las escuelas de medicina, que nos van a ayudar también, y los dermatólogos de la Sociedad Dermatológica, que son los mismos de la Fundación Piel de Puerto Rico. Pues le felicitamos por ese trabajo, esa iniciativa. Hay mucha necesidad en términos de salud. Qué bueno que surgió la fundación y qué bueno que la Sociedad también Dermatológica apoya el esfuerzo. Muchísimas gracias a ustedes por compartir esta información. Mire, toda esa información valiosa que nos ha dado el doctor, compártala. Usted también la puede compartir con sus pacientes. Y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y a la revista que tiene este programa, porque la realidad es que es una manera muy seria de difundir la información. Y yo lo sé por mis pacientes y lo sé por los otros médicos que ven este tipo de programa y leen la revista, que la importancia de programas como este, y gracias a las compañías también que aportan para que se pueda
seguir dando este tipo de información al público en general. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes recuerden, compartan la información y síganos en todas las plataformas, en las redes sociales, bajo @revistaMSP. Y también pueden escuchar el programa en podcast a través de SoundCloud. Así que los espero en una próxima ocasión. Hasta pronto.